por el hecho de que ya dentro de casa en esta enfermedad no consigo la población y tampoco los abrió. Así que se había hecho eso como te decía. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que bueno, hay que mediar con medio ambiente y con la gente de ahí del lugar para tratar de que lo mismo, las personas, los turistas traten de hacer el menos contacto posible con las aves, ¿no? Pero ya está descartado todo cuadro patológico de enfermedades ¿Qué se virales. presume que fue el por lo cual murieron? Ahora todo está apuntando, según los estudios que vamos teniendo, a nivel general, digamos, está apuntando a la falta de inanición por alimentación. O sea, no es muy buena la alimentación que están teniendo, por varias razones que se comentaron anteriormente, la migración temprana. Esta vez que yo estuve ahí, sí pude ya ir. Nos metimos más para encontrar el cadáver y demás. Sí pude contactar que habían zonas congeladas en la laguna. Y bueno, y se presume que es por la falta de microorganismos, porque la dieta de los flamencos es media específica. A diferencia de otras aves silvestres, que están en perfectas condiciones, que viven ahí en la población junto a los flamencos. Son patos silvestres y otras especies. ¿Se les puede dar alimento, digamos, a ustedes, digamos, en las áreas, Los que quedan, los flamencos que quedan, ¿cómo se van a cuidar? Bueno, tiene que ser, digamos, Sí, contestando, ahí va a porque, pasar la parte técnica. digamos, nosotros, digamos, que era la segunda hipótesis que tenía, como decíamos, la gripe aviar, que descartada, seguíamos con la hipótesis de alimentación. El día viernes pasado, cuando subimos, fue que justo en el camino nos enteramos con el tema del caso en Catamarca, y ahí cambiamos todo, íbamos. Justamente íbamos a tratar de hacer un salvataje ante la posibilidad de una gripe aviar, tuvimos que frenar eso, pero sí llegamos hasta la laguna, a Golfito y a los Geysers, donde sí había una gran cantidad de cadáveres, pero las lagunas ya se estaban descongelando y los flamencos estaban alimentándose de una manera tan desesperada que no hacían más que comer y comer y comer, y ninguno ni siquiera se percataba de que nosotros estábamos a la vuelta, que caminábamos ni nada, ¿no? La cabeza en el agua buscando comida. Habíamos llevado alimentos, porque ya era, digamos, ya la teníamos a la presunción de la falta de alimentos, así que después de observar empezamos a arrojarle alimentos, un alimento balanceado que nos recomendaron biólogos Córdoba que trabaja con flamenco, no es un alimento específico del flamenco porque ese aquí en La Rioja no hay, lo tendríamos que hacer traer y no nos daban tiempo, es un alimento para la iniciación de los pollitos bebés que tiene un pellet con un alto contenido nutricional y lo empezamos a arrojar a todo el borde de la laguna y apenas alguno empezó a descubrir que había más alimento, empezó a llegar y bueno, están todas las imágenes, todos los videos donde cómo empiezan cada vez a venir más hacia la mitad de la luna. Ese día también había cambiado el clima, ese día el clima estaba muy agradable, nada que ver con los días anteriores, donde era la primera vez que subieron también, frío extremo, viento insoportable, que los flamencos, los chicos decían, por ahí querían volar para irse a otro lado, no podían, el viento los traía de vuelta. Estaban todas las condiciones, digamos, ambientales mal para la situación, ¿no? Ahora había mejorado todo. Subimos al otro día y ya nos dimos la sorpresa de que los flamencos estaban mucho mejor, en el sentido de que se les podía observar en que ya no solo comían, sino que también ya advertían nuestra presencia, ya cuando se empezaban a correr, cuando nosotros nos acercábamos. Se acicalaban, o sea, hacían otras cosas más de su comportamiento normal, que también hay videos, hay fotos donde, digamos, ya no ocupaban todo el tiempo en buscar comida, incluso volaban de un extremo a otro en la laguna. O sea, iban desde el Golfito hasta el Geyser, del Geyser al Golfito, que son los dos puntos donde más se concentran en la laguna Brava. Seguimos aportándole el mismo alimento ahí, en la zona de los Geyser. Y en mulas muertas también. Mulas muertas hubo muy poca, hubo creo que 5 o 7 cadáveres únicamente, y no hubo más que eso. Es importante también destacar que son todos de la misma especie, que es la parina chica, ¿sí?
Los otros, que había en menor cantidad, pero no había ningún cadáver, y tampoco de todas las otras variedades de aves que también estaban en la misma laguna. Chorlitos, patos, ganso, andino, incluso vimos hasta algunas especies bastante raras, digamos raras en toda la cordillera, que hay pocas, el macaco testudo, y había, ¿no? O sea que también te da un poco una indicación de que también, digamos, la situación se estaba, no es tan mala, es mala para el flamenco porque es muy exclusivo en su dieta, pero no para, para el resto de la vida. ¿Sí? ¿Cuál es el número, cuál es el total de flamencos que se ha encontrado? ¿Muerto? ¿Muerto? Nosotros, alrededor de 250 flamencos. ¿Cuál es el total de flamencos que nos quedaría? Espera que ya lo tengo anotadito lo que contamos. Gracias. Sino para no, el total al, al, porque después se volvió a subir, volvimos a subir el 8, el 8 se volvió a subir, ahí aparecieron solamente 7 cadáveres, o sea, fuimos el 3 y el 4, retiramos los cadáveres, se hizo el protocolo de cadáveres, y con acompañado con, también con Franco, con los chicos. Y se volvió a subir el 8, había nada más que 7 cadáveres nuevos, no había la mortandad que había antes, y se contaron 778 flamencos en total. ¿Qué va a pasar con estos 700? Y bueno, Dios lo sabrá. No, digo, no hay una responsabilidad por parte de ustedes de cuidarlos, de darles el alimento necesario. Se, ahora sí es hoy, bueno, primero, se están recuperando las condiciones climatológicas, están variando, están cambiando, están mejorando. Eso también va a hacer que la laguna tenga más recepción, más producción, digamos, de algas y de crustáceos, que es de lo que se alimentan, ¿sí? Hoy o mañana se está subiendo nuevamente a contratar, no sé, les digo hoy o mañana porque la verdad que no sé si han salido, porque salen desde Chilecito, y a llegar más alimento. ¿Sí? Por el momento está descartada la gripe aviar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Si hay gripe aviar en las lagunas andinas de Catamarca. Exactamente. Que también tiene una mortalidad. ¿Cuál es la distancia que hay entre laguna y laguna? Son 260 kilómetros en línea recta. 260 kilómetros. En línea recta. Hay también que pensar que los flamencos no van a contagiarse en Laguna Brava o hoy en la Laguna de Peñón, en Catamarca, de la gripe aviar. Han llegado ya seguramente con la gripe aviar por su lugar de origen. Esto. Lo que a nosotros nos indica, digamos, que bueno, el protocolo de gripe aviar está implantado, bueno, el pozo no más, pero se lo puede explicar, desde el verano pasado, donde comenzó en Sudamérica, y va a continuar. Nosotros vamos a continuar también con el protocolo de vigilancia permanente, porque si está en Catamarca, en algún momento puede estar en alguna grava también, ¿sí? Queda llegar, queda solamente referencia al monitoreo, de, bueno, como si de aquí en mayo, sí. ¿Qué puede decir? Vamos con él. Sí. Así avanzamos. Yo sé que me toca la parte aburrida. Es la parte aburrida, pero no tan aburrida, porque la mayoría de las hipótesis que se manejan desde los diferentes medios y de diferentes personas en su casa, siempre hay que contrastarlas. O a mí me gustaría que cuando se converse sobre hipótesis sean con resultados. Entonces, qué mejor que empezar a tener resultados y después empezar a elaborar ideas o los diferentes tipos de hipótesis. Lo bueno es que continuamos monitoreando la calidad del espejo de Laguna Brava. Tenemos nuevos resultados. El físico-químico sigue sin alteración de lo que se viene midiendo desde los últimos 3 años. El microbiológico sigue dando negativo para salmonela, que vuelvo a decir, ustedes todos están acostumbrados a gripe aviar, pero hay otra bacteria que produce la misma nivel de mortandad en ave y es salmonela y nos sigue dando negativo en el laboratorio. Los demás análisis microbiológicos están en consonancia, no encontramos nada raro. Terminamos de analizar la parte de hidrocarburos totales. Eso suele ser un problema que puede alterar algunos tipos de espejos de agua. Hidrocarburos totales no dio ningún valor, por lo tanto no está contaminado.
el fitoplancton, o sea, los microorganismos de la laguna, ese es el problema que nosotros lo observamos en el laboratorio. Cualquier espejo de agua yo tengo altas concentraciones de fitoplancton y zooplancton, ¿sí? En la laguna no estamos encontrando esos organismos y tiene que ver con la dinámica de la laguna, que eso lo venimos estudiando con otro grupo de biólogos, que es este 2023 que se anunció hoy en todos los medios, en otros medios, que es el año más caluroso de los últimos 125.000 años del planeta, repercute en muchos lugares o áreas sensibles como puede ser la Laguna Brava. Entonces lo que nosotros estimamos desde el instituto es que va a ser necesario de ahora en más un monitoreo continuo para también nosotros ir alertando de estas posibles cuestiones con anterioridad. ¿Estamos? Por eso nosotros determinamos que el monitoreo debe ser mensual y bimestral para estas características físico-químicas, microbiológicas, fitoplancton y zooplancton. ¿Estamos? No solo del agua, sino también del suelo. Esto también es un detalle bastante importante. Con eso podemos establecer la dinámica de la laguna. Todos los espejos de agua no se comportan de la misma forma mensualmente. ¿Estamos? Eso es importante que también lo tengamos en claro. Hacer en conjunto con las demás áreas un monitoreo completo de la biodiversidad de toda la región, no solo de las regiones que contempla la Laguna Brava. Si bien eso se viene haciendo, bueno, desde el instituto tomar otra posición y hacerlo un poquito más extensivo a todas las regiones de la parte cordillera, para darle tranquilidad a todas las personas y siempre volcar todos los datos en la mesa que lo podamos discutir. ¿Cuánto va a restringir el ingreso, caballero? Ahora se va a levantar la restricción. Se levanta la restricción. Se levanta por tiempo. Para terminar, Magui, para terminar, espera que no quiero aburrirlo, otra vez no. Se volvieron a hacer algunos análisis del estómago de los flamencos que se encontraron muertos y nosotros también pudimos determinar que en el interior del estómago estaban vacíos, se encontraban muy poquitas diatomeas. Eso no es suficiente para que esas aves puedan comer. Lo que dijo Magui es importante. No es que todas las aves estaban muertas. Los flamencos son más sensibles a esos cambios porque se alimentan de algas, microorganismos y crustáceos, que es justamente hoy lo que la laguna no tiene por este cambio o por esta dinámica que tiene la laguna por las condiciones climáticas. No hay que te congelar. Recién ahora está empezando a descongelarse, pero la laguna hace muchísimos años que nunca en este mes había estado congelada. Entonces se alteró todo. Las algas no pueden proliferar en un lugar de muy bajas temperaturas. Entonces, ocurrieron varias hipótesis que hoy, con los resultados, podemos contrastar y decirles esto es lo que ocurre. ¿Cuál es la razón de la muerte, entonces? La inanición. Es la falta de alimento porque la laguna no presentó las condiciones óptimas para esa especie de ave, ¿sí? Hay otra especie que se alimentan tiene otro tipo de alimentación. Y no se murieron, y están en el mismo espacio junto con los flamencos. No solo son más de 30 diferentes tipos de especies que están con los flamencos y no murieron. Listo de todo lo que observamos. Lo que dijo Maggie es que las parinas chicas son las que mueren. Tenemos otros flamencos, como las parinas grandes o los flamencos australes, que no presentaron ninguna mortandad. Porque, bueno, tienen otras condiciones y otra fisiología. Es mucho más sensible a la falta de alimento las parinas chicas, que se observa mortandad a lo largo de la cordillera, también hay otros lugares que también presentan esto. ¿Hay algún otro antecedente de este fenómeno? ¿En La Rioja? ¿En el mundo? En el mundo sí, un montón. Sobre parinas chicas, ¿no? Pero esto del invierno cálido y pasó en todo el planeta. Sí, sí. Si usted busca, pone mortandad flamenco, va a encontrar noticias a lo largo de todo el país y en otros países que varían las causas, ¿sí? Puede haber desde contaminaciones, sí, es verdad. Ustedes piensen que esos bichitos vienen, muchos del norte, otros vienen del sur, de las lagunas pampeanas, de más chiquitas. Vuelan miles de kilómetros algunos, o sea, hacen vuelos muchos sin parar nunca, o sea, por eso llegan agotados. La mortandad de algunos siempre es normal. De hecho, cuando la primera información que a mí me dan eran de tres flamencos muertos y no le los descartamos porque es lo normal que pueda suceder y más también simplemente por el hecho de emigrar.
Vienen los viejos, los más enfermos, los más débiles, que no resisten el viaje. De todos modos, o sea, tampoco podemos... Hoy en día, con la frecuencia de turismo, los celulares, la foto, el videíto, hay como mucha más información que quizás ya sucedió y nadie la advirtió. O sea, tampoco puedo decir que nunca pasó. Sabemos de una mortandad muy grande que fue a causa de la bajada de la Laguna Brava en la zona de los geysers, donde se forma una isla que ahora está de vuelta formadita y era el lugar de cría. En algún año, por los 90, bajó el agua tanto, y eso, por ejemplo, nunca nadie se quejó de eso, porque nadie lo sabía. Que esa islita quedó a la costa. Entonces los zorros hicieron un festival, y era todo Parina Chica, y eran crías de Parina Chica. Teníamos en ese momento un número muy importante de Parina criando en ese sitio, y bueno, los zorros depredaron todo. ¿Sí? Y la población se recupera y vuelve, y tampoco es algo que vemos así, no, que hace un flamenco. Son ciclos naturales y bueno, que suceden. Y nosotros aportamos lo que podemos aportar, pero no podemos hacer mucho más. Hay un ¿sí? detalle es que no solamente en La Rioja hay flamenco en Laguna Brava. Hay muchos espejos de agua, sí, entonces, en la zona del sur, que hay flamenco, pero, y están en perfectas condiciones, pero nosotros desde el instituto los vamos a monitorear. Pero vuelan menos. Claro. Llegan desde el mismo sitio, pero bajan. A ver, todas las aves migratorias, cuando están volando, cuando ya por ahí no dan más, donde ven agua, bajan, buscando comida. Algunas la encuentran y pueden seguir, otras no. Hay muchos casos de flamenco hasta en las represas, en los llanos, ¿sí? Porque no pueden más. Lo que yo quería decir es que la veda, digamos, la veda, el cierre este que se hizo de la laguna, se va a abrir desde el lunes, pero bajo un protocolo que lo hemos puesto, ayer se lo hemos pasado a las cámaras de turismo para que ellos también lo vean y vean todo lo que tengo, pero como no está todavía consensuado con ellos, no se lo doy, después se lo vamos a dar. ¿Por qué? Primero porque tenemos que pensar que en algún momento puede haber un episodio de gripe, entonces tenemos que empezar a cuidarnos en ese sentido. Y por otro lado, porque justamente cualquier estrés extra que tengan estos flamenquitos puede ocasionar una mortandad. ¿A qué me refiero? Ellos están abocados a comer. Si esa gente se le arrima, el turismo se le arrima, está ahí al lado, los molesta, los hace volar, pierden tiempo en comer. Y hoy día, para ellos es crucial el tiempo que le dediquen a la alimentación. Entonces, este protocolo va a ser sin acercarse a las lagunas, vamos a poner una distancia a la que pueden llegar, ni caminando ni en las camionetas, para justamente darle este respiro a las poblaciones, porque en definitiva, Laguna Brava, como todas las áreas naturales protegidas, el primer objetivo es la conservación. Y Laguna Brava específicamente, de todos los sistemas y toda la diversidad de las lagunas y de la población de vicuñas y iguanas. Entonces la prioridad en este momento tiene que ser esa si queremos que el turismo sea sustentable. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias.